Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso Aplicaciones del Álgebra Superior que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. Son una de cuatro clases de reposición que vamos a estar revisando. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunas de las tópicos sobre funciones generadoras que no terminamos de revisar del todo durante el curso, y pues vamos a ver un par de ellos. Particular vamos a ver la función exponencial como función generadora y vamos a ver el problema de las particiones de números enteros. Entonces, vámonos al pizarrón a trabajar un rato y continuamos. Ok. Entonces estamos en el tema de funciones generadoras. Okay, entonces vamos a la parte que vimos de aritmética de los enteros, probamos, ¿no?, que cualquier número entero lo podíamos escribir como producto de números primos, ¿no?, que esos primos eran en principio su descomposición. Pero pues siempre podemos expresarlos también como suma de números pequeños, ¿no? Y podemos llamarle a eso una partición. Entonces, por ejemplo, el 1, pues no tiene más partición que el 1 mismo, ¿no? Pero el 2 lo podemos escribir como 1 más 1. El 3 lo podemos escribir como 2 más 1. Y como 1 más 1 más 1, ¿no? Tenemos dos posibles particiones a partir de los números anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 5 lo podemos escribir como los anteriores. Entonces, para el 5 tendríamos, por ejemplo, el anterior, que es el 4 más 1. El 4, a su vez, lo podemos poner con el anterior más 1, más 1. Y este es como 2, ¿no? Entonces, de hecho, podríamos dejarlo como 3 más 2. Y como 2 más... como 3 más 1 más 1, ¿no? 3 más 1 más 1. O como 2 más 2
más 1. O como 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? Entonces siempre podemos hacer esa parte, ¿no? Podemos, para cualquier entero n positivo, podemos dar una descomposición de n como una suma de enteros que son más chiquitos, ¿no? Unas cas is, de igual con 1 hasta cierta r, donde k y están en, son más grandes que 0 y son menores estrictos que n, ¿no? Y podemos tener distintas formas de particionar ese número. Es decir, no todas tienen por qué ser la misma cosa, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de... Si lo expresamos como una función generadora, podemos entonces hablar sobre series de potencias, ¿no? Es decir, podemos escribirlo de la forma 1 más x cuadrada más bla hasta x a la n, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos determinar alguna partición para P10, digo, para el número 10, ¿cómo tendríamos que hacerle? Pues tendríamos que encontrar un coeficiente para un polinomio a la 10, ¿no? Y el coeficiente que tengamos acá, pues va a ser la cantidad de particiones que vamos a tener para ese número, ¿no? O sea, ya habíamos visto algunos problemas así con arreglos de tableros y otras cosas, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es escribir un producto, ¿no? Vamos a escribir f de x como el producto de 1 sobre 1 menos x por 1 sobre 1 menos x cuadrada. Así hasta, digamos, 1 menos x a la n. En este caso a la 10, ¿no? Y esto de acá, pues no es más que el producto de y igual a 1 hasta n de 1 sobre 1 menos x a la n, ¿no? Si quieren así. Y esta cosa es la que nos va a dar el P de n, ¿no? Las posibles particiones de n. Ok. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de esto. Entonces el ejemplo 1. Hallar la función generadora para el número de formas en que agente ¿cómo se dice esto? Que hace propaganda comercial o que un anunciante, vamos a ponerle anunciante. Puede comprar n minutos, compra
minutos de tiempo al aire para hacer un comercial, un anuncio, ¿no? Sí, los comerciales. Vienen en bloques de 30, 60 o 120 segundos. ¿No? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Podemos tomar, tomemos 30 segundos como unidad de tiempo, o como, sí, como el tiempo mínimo, ¿no? Y las demás posibilidades podemos expresarlas en términos de esas unidades de 30 segundos, ¿no? Entonces, la solución de nuestro problema consiste en hallar las soluciones enteras de este qué polinomial, digamos, a más 2b más 4c. Igual a 2n con 0 menor o igual que a, b y c. Y estos son los pedazos que podemos tener, ¿no? Los de 30 segundos, los de 60, los de 120. Y aquí la idea va a ser que nos basta resolver una cosa del estilo 1 más x cuadrada más este, así, ¿no? Hasta la n por 1 más los pares, ¿no? X cuadrada más x a la cuarta más x a la sexta más bla. Y los que son múltiplos de 4, ¿no? Entonces empezamos con el 1 más x a la cuarta más x a la 8 más x a la 12 más bla, ¿no? Entonces esta polinomial la podemos rearreglar de forma que nos queda 1 sobre 1 menos x por 1 sobre 1 menos x cuadrada por 1 sobre 1 menos x a la cuarta. Entonces el coeficiente del término este x a la 2n es el número de particiones buscado, ¿no? ¿Cuántas? Pues lo que nos salga de esa polinomial. Ok. Otra. Ejemplo 2. Hallar la función generadora para p de n. Este es el número de particiones
de un entero cualquiera, ¿no? Digamos de número de particiones distintas. Entonces, no, a ver, no solo son distintas, sino particiones con distintos sumandos, es decir, sin sumandos repetidos. Para un entero positivo, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo con el 6 y luego vemos el caso general, que es bastante sencillo, ¿no? Ya una vez que vemos el ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, para 6, todas las particiones posibles, ¿no? Entonces tenemos 1 más 1 más 1 6 veces, ¿no? Toca, más 1. Este es el 6. Luego, esta queda eliminada porque está repetido el mismo número 6 veces, ¿no? Pero también vamos a eliminar el 1 más 1. O sea, todos los que tengan unos repetidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 más 1 más 1 más 3 también se elimina. El 1 más 1 más 2 más 2. También lo vamos a sacar a ver al mago. El 1 más 2 más 3. Ese sí es bueno. El 2 más 4. También nos interesa. El 6. Que digamos es una partición chafa, pero también. Esta pues la vamos a sacar también. 1 más 1 más 4 tampoco nos interesa demasiado. 1 más 5 sí nos interesa. 2 más 2 más 2 no nos interesa. Y 3 más 3 también la vamos a sacar. Entonces realmente de las 11 posibles particiones para el número 6 nos vamos a quedar únicamente con 4, ¿no? Entonces, en principio, en este que sí podemos hacer la lista, tenemos 4. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular la función generadora en general, ¿no? Para cualquier n. Entonces, si tenemos k un entero positivo, ¿no? O sea, fijamos la n y tomamos cualquier otro k que no sea n, ¿no? O sea, n es una de esas particiones que ya la tenemos, ¿no? Pero si agarramos cualquier otro o k está en la partición o no. ¿De eso de qué depende? Pues depende si k es más chiquito que n, ¿no? Entonces, para las k que son más chiquitas de n, podemos contar usando el 1 sobre 1 más k, x a la k, ¿no? Entonces, finalmente, esta p de n la podemos escribir como la polinomial 1 sobre 1 más x a la k con k desde 1, digamos hasta infinito, ¿no? Pero en realidad simplemente nos basta hasta la n, ¿no? La n es el último que nos va a interesar.
Okay. Entonces es otra aplicación como de lo mismo, ¿no? Ahora, si nos fijamos en esta, en esta lista, fíjense que si tomamos esta. Cuatro que tienen sumandos o que consisten de puros sumandos que no son pares, ¿no? Entonces, estas cuatro son sumandos impares. Entonces, siempre podemos también preguntarnos por cuáles son las particiones con sumandos impares, ¿no? ¿Cómo le haríamos para eso? Entonces, vamos a ponerle acá. Ejemplo 3. Particiones con sumandos impares. Entonces vamos a decir que PI de n son las particiones de n en sumandos impares. Vamos a hacer pi de 0 igual a 1 y vamos a tener pi ¿cómo podríamos escribirlo? Vamos a ponerle 1, perdón, pi de cualquier cosa es 1 más x más x cuadrado más todo lo demás por 1 y empezamos en el siguiente impar, x3 más y todos sus parientes, x6, x9, por 1 más x5 y todos sus parientes, x10, x15, ¿no? Y con el que sigue, que es el 7, x14, x a la 21 y así, ¿no? Entonces eso nos va a dar quién es el producto de las cosas de la forma 1 menos x, 1 sobre 1 menos x cúbica por 1 sobre 1 menos x quinta por 1 sobre 1 menos x séptima y así nos vamos, ¿no? Ahora, si tomamos 1 más x, esto lo podemos reescribir como 1 menos x cuadrada sobre 1 menos x. 1 más x cuadrada lo podemos escribir como 1 menos x cuarta sobre 1 menos x cuadrada. Y 1 más x cúbica
es 1 menos x a la sexta sobre 1 menos x cúbica. Entonces, si tomamos las particiones de sumandos distintos, esto quedamos que era uno más x cuadrada, uno más, y así, ¿no? Pero esto lo podemos reescribir como 1 menos x cuadrada sobre 1 menos x. 1 menos x cuarta sobre 1 menos x cuadrada. Y así nos seguimos, ¿no? Finalmente vamos a tener 1, ¿no? Este cancela con este se va a cancelar con el que sale aquí, y así vamos a poder ir cancelando y nos vamos a quedar únicamente con 1 menos x por 1 menos x cúbica por el impar que le sigue, 1 menos x quinta, 1 menos x séptima, etcétera, que no es otra cosa que el p impar de x. Entonces tenemos el mismo número de particiones con sumandos distintos que con sumandos únicamente impares, ¿no? Ok. Y vamos a ver un último ejemplo que es otra vez con particiones de números. Vamos a permitir ahora solo sumandos impares, otra vez. Pero que aparecen una cantidad impar de veces. Entonces, por ejemplo, para el 1 tenemos nada más el mismo, ¿no? Para el 2 no tenemos ese tipo de particiones, ¿no? Porque solo lo podemos partir en 2 o en 1 más 1. El 2 no es par. El 2 es par, perdón. No es impar. Y el 1 sí es impar, pero aparece un número par de veces. Entonces, para esos dos no tenemos. Ahora, para el 3 tenemos el 1 más 1 más 1. Tenemos el 3 que es impar. Ok. Entonces, ¿cómo es la función generadora de esta cosa? Pues partimos otra vez. Tenemos nuestra polinomial que va a ser 1 más x cúbica más x quinta, ¿no? Nada más los impares, ¿no? Luego nos quedamos con 1 más el impar que sigue y toda su parentela. Pero si se fijan, si se fijan acá, nos estamos saltando las potencias impares, las potencias pares, ¿no? Entonces nos estamos agarrando x cúbica, nos saltamos el x a la sexta y nos vamos hasta el x 9, nos vamos al x quinta, pero nos saltamos el x a la 12, ¿no? Y luego el que sigue es 1 más x a la quinta y nos vamos a saltar el 10 porque es par. Y luego nos saltamos el 20, que es par también. Y así nos vamos, ¿no?
Entonces al final nos vamos a quedar con el producto desde que k es igual a 0 hasta infinito de 1 más la suma desde que i es igual a 0 hasta infinito de x a la 2k más 1 por 2i más 1. ¿No? Acordémonos que este producto a fuerzas tiene que ser un impar. Y con eso ya tendríamos todas nuestras particiones con números impares que se repiten un número impar de veces. Ok, bueno, entonces dejémosle aquí tantito y en la próxima reposición vemos la exponencial como función generadora. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.